Hola, soy Carlos Sala, 5 veces olímpico, 2 veces medalla de bronce en un europeo y 17 veces campeón de España en 110 metros vallas. Soy el responsable en el área física de MEPS, un revolucionario programa de desarrollo integral de la persona. En este vídeo os voy a explicar cómo realizar correctamente ejercicios para el tren inferior. Ejercicios que trabajan la función correr, porque en el ejercicio para el optimismo, todos los ejercicios tienen un sentido para el cerebro. Vamos a trabajar ahora el tren inferior. Empezaremos con una sentadilla básica para ir pasando a ejercicios más sofisticados. La sentadilla nos colocaremos la espalda siempre bien recta, manos en la cintura. Bajaremos la cadera y subiremos. Bajaremos la cadera y subiremos. Bajaremos la cadera y subiremos. Importante, no bajéis el cuerpo. Porque el cuerpo siempre tiene que estar bien colocado. Esto es correcto. No os pongáis de puntas, porque entonces sufriréis de rodillas. El talón siempre en el suelo. Bajamos, subimos. Bajamos, subimos. Haremos ahora otro ejercicio del tren interior. Es la sentadilla, pero esta vez habrá salto. No nos quedaremos estáticos. Podéis hacerlo con las manos a la cintura o con las manos delante. Flexionaremos y con la inercia de los brazos saltaremos. Al igual que con la sentadilla, vigilar que el cuerpo no esté abajo. Siempre tiene que estar bien colocado en la espalda recta. Y nos ayudaremos de brazos. Realizaremos ahora sentadilla salto lateral. Al igual que con las sentadillas salto, se puede hacer con las manos a la cintura o ayudado de brazos. Yo recomiendo que os ayudéis a los brazos porque hay desplazamiento. Bajaremos, saltaremos. Acordaros siempre de tener la espalda abierta. Realizaremos ahora un ejercicio que se llama rocker. Consiste en subir a la silla, a un banco, y una vez arriba, intentar subir todavía más arriba. En este caso sería intentar poner el pie en el respaldo. Iremos alternando cada vez una pierna. Es importante que coordinéis los brazos. Es importante que la pierna que se queda atrás intente casi tocar la rodilla. Al igual que con la sentadilla, hemos hecho la sentadilla estática y luego la sentadilla salto, con el lunge hemos realizado el lunge estático y ahora lo haremos lunge con salto. Fijaros que la posición no cambia, solo que para cambiar de posición salto y cambio las piernas. Espero que estos vídeos os hayan ayudado a comprender mejor cómo realizar correctamente los ejercicios y que esto os ayude en cada una de vuestras sesiones. Gracias por vuestra atención.